Bueno, se siente una gran satisfacción porque la Virgen me ha puesto aquí y es una de las cosas más importantes de mi vida, haber sido presidente de la Ilustre Hermandad de Nuestra Señora. Se siente la satisfacción de haber estado arropado constantemente con una gran junta directiva y trabajando para la Iglesia, para el engrandecimiento de la hermandad y el servicio a la ciudad. Todas esas cosas se sienten y te llevas la alegría del deber cumplido y de haber hecho todo lo que ha estado en tus manos. Este año, por las circunstancias que estamos viviendo, es un año de mucha tristeza. Y entonces, en este momento, vienen a mi mente aquellos que acudieron en estas fechas a la catedral a dar gracias a la Virgen, pero ya no están. Vienen a mi mente las lágrimas de tanta gente, lo que está padeciendo, y vienen a mi mente pues todas las necesidades que hay. Por eso se acude a la Virgen, que como tantas veces ha sacado a Ciudad Real adelante con todas esas vicisitudes y con todas las contrariedades, con la fe y la devoción a ella saldremos adelante. Thank you.